Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Luis Hage. Una de las formas de saber en qué etapa del camino hacia nuestra libertad financiera nos encontramos viene a ser nuestro patrimonio. Y es por ello que en el video del día de hoy vamos a hablar a cómo nosotros podemos organizar nuestro patrimonio y cómo es que podemos controlarlo a lo largo del tiempo. Dicho eso, comencemos entonces. Para ello, primero, como en toda actividad o en todo trabajo que realizamos, lo primero que tenemos que hacer es identificar, cuantificar cuál viene a ser ese patrimonio que requerimos para mantener un determinado estilo de vida. Ojo, esto tiene que estar, como les comentaba, cuantificado en una cantidad, ya sea en soles o en dólares. Eso va a depender de ti. ¿Y cómo es que yo puedo calcular, ese patrimonio que voy a requerir? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es identificar los gastos en los cuales incurrimos año tras año para mantener nuestro estilo de vida actual. Obviamente, estoy seguro de que con el trabajo actual que tú tienes, de repente fácilmente puedes cubrir tu estilo de vida. Pero la idea es que en el largo plazo o más adelante, tu mismo dinero sea capaz de generar esos flujos de efectivos necesarios para que mantengas el estilo de vida actual que tú tienes. Entonces, una vez que tú ya hayas identificado todos los gastos, todas las salidas de dinero que tú vas en el que vas a incurrir a lo largo de un año, esto va a ser por servicios, alimentación, puede ser por recreación de repente, por alquiler de vivienda, por pago de hipotecas si compraste una casa, todos estos conceptos. Entonces, una vez determinado esa cantidad de dinero que vamos a gastar año tras año, lo siguiente que debemos hacer es calcular el patrimonio. ¿Cómo? Lo normal, o mejor dicho, una forma conservadora de realizarlo es tomando en cuenta de que nuestro patrimonio nos va a generar un 5% de rentabilidad sin mucho, o mejor dicho, con relativa facilidad. ¿A qué me refiero? Si yo tengo, por ejemplo, 100 mil soles, hacer que estos 100 mil soles me generen 5 mil soles va a ser relativamente seguro, con un riesgo moderado en el peor de los casos. Si quiero irme al extremo, podría conseguir, por ejemplo, un depósito a plazo fijo que me otorgue este 5% de rentabilidad y esos 100 mil soles me estarían generando año tras año 5 mil soles. Entonces, si yo necesito solo 5 mil soles para vivir año tras año, el patrimonio que requeriría vendría a ser 100 mil soles. Como ya les he explicado, estos 100 mil soles fácilmente me pueden generar esta rentabilidad del 5% que equivaldría a 5 mil soles. ¿Qué quiere decir esto entonces? Después de calcular los gastos en los cuales vamos a incurrir año tras año, lo multiplicamos por 20 y así obtendríamos el patrimonio que requerimos para poder mantener nuestro estilo de vida, haciendo que nuestro dinero trabaje para nosotros. Bien, ese es el primer paso entonces. Como segundo paso, vamos a tener que controlar el crecimiento de nuestro patrimonio. Si bien es cierto, ya hemos identificado el objetivo. Ahora, lo que tenemos que hacer es controlarlo mes tras mes, o puede ser semestre tras semestre o año tras año, para ver qué tan lejos o qué tan cerca estamos de nuestros objetivos. Esto es algo muy importante. ¿Y cómo hago todo esto? Bueno, para ello vamos a ir a mi Excel para darle una idea de cómo ustedes podrían organizar y controlar todo este tema del patrimonio. Pero de antemano les voy diciendo que lo primero que tienen que hacer es primero organizar y decidir cómo van a llevar sus finanzas personales en general. Vamos ahí. ¿Cuál es la forma correcta de organizar tus finanzas personales? Bueno, hay una gran variedad de formas. En este caso, el que yo adopté es el similar a cómo manejan las empresas sus estados financieros. ¿Qué quiere decir esto? Los estados financieros que normalmente tiene una empresa, estoy hablando de los estados de resultados, del balance general y de los estados de flujo de efectivo, esos mismos estados los voy a usar para mi caso personal, ya que considero que es el más completo. Y bueno, después de haber estudiado empresas a lo largo de todo este tiempo para invertir, he visto una gran variedad de casos. Y por lo tanto puedo decir que se puede adaptar a cualquier circunstancia de toda persona. Bien, entonces lo que primero vamos a centrarnos es en el estado de ganancias o pérdidas o en el estado de resultados, como queramos llamarlo. Bien,
Entonces, obviamente, de que es bueno siempre que realicemos un presupuesto de nuestros gastos mes tras mes. Aquí les voy a detallar de forma breve. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de tus ingresos vas a destinarlo a lo que vienen a ser gastos? ¿Qué porcentaje vas a destinar a las inversiones o al ahorro? Y también puedes hacer un desagregado. En este caso, por ejemplo, en los gastos yo lo dividí de esta siguiente forma. Un porcentaje de gastos va a salud, a educación, inversión, mejor dicho, diversión, hogar y propios. Y a su vez, yo lo que hago es también un desagregado de estos gastos mensualmente. Es decir, cuánto gasto, por ejemplo, en pasajes al mes, cuánto he gastado en educación, en salud y todo ello. Y bueno, eso se obtiene a través de un desglose semanal. Obviamente, semana tras semana, todos los fines de semana, yo me pongo a ver todos los gastos en los cuales he incurrido en esa semana y después, mes tras mes, puedo obtener ese compilado para saber los resultados al final de mes. Bien, entonces, como hemos podido ver en el estado de resultados, lo que vamos a identificar son nuestros ingresos y también nuestros gastos. Nuestros ingresos pueden provenir de diferentes fuentes. Puede ser, por ejemplo, los ingresos que percibes del trabajo. Si tienes algunos depósitos a plazo fijo, por ejemplo, pueden ser los intereses. Si inviertes en la bolsa, puede ser dividendos. Si algunos negocios te generan ingresos, también los colocas, ganancias de capital y otros ingresos más que se pueda tener. Y bueno, los gastos va a depender de en qué tipo de gastos incurras. Lo ideal es que lo pongas todo. Y de esa forma, al final tú vas a obtener una ganancia neta, se podría decir, que viene a ser la resta de los ingresos menos los gastos. Eso vendría a ser lo que te sobra al final de mes, se podría decir. Bien, después lo que tendríamos que elaborar viene a ser nuestro balance general. En el balance general, prácticamente lo que nosotros vamos a ver es nuestra radiografía a un determinado periodo. Es decir, yo puedo, viendo el balance general, mi balance general a agosto, yo puedo darme una idea de cómo estoy hasta ese mes. Y el balance general, hay tres conceptos claves que debemos conocer. Primero están los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos vienen a ser todos los bienes que nosotros poseemos, ya sean que sean nosotros mismos o que los hayamos adquirido con algún préstamo o algo, por ejemplo. Estoy hablando de bienes inmuebles, por ejemplo, de repente bienes muebles. Después tenemos los pasivos. Los pasivos vienen a ser las obligaciones que tenemos, es decir, todos los préstamos en los cuales hemos incurrido. Y por último tenemos el patrimonio, que el patrimonio es lo que nos pertenece a nosotros, que vienen a ser los activos menos los pasivos. Esto es muy importante a tener en cuenta. Y vamos a graficarlo con un ejemplo sencillo. Si supongamos tú compraste una casa a 200 mil dólares, sin embargo, tú usaste dinero del banco para financiar todo el monto, es decir, te prestaste 200 mil dólares. Entonces tus activos, vamos a suponer para este caso que solo tienes la casa, ¿ok? Entonces tus activos totales vendría a ser el valor de esa casa, que vendría a ser 200 mil dólares. Sin embargo, como tú no usaste tu dinero, sino usaste dinero prestado del banco, tus pasivos también vendría a ser 200 mil dólares. Y el patrimonio vendría a ser la resta de esos dos, que vendrían a ser cero. Y eso es cierto, porque en realidad la casa no te pertenece a ti porque la has adquirido con el préstamo. Sin embargo, si después de un año tú has amortizado ya la mitad del monto prestado, es decir, ya pagaste 100 mil dólares, entonces vamos a suponer que tu casa no varió de precio, vamos a considerarla al mismo precio de ese entonces, seguiría valiendo 200 mil dólares, pero tus pasivos ahora ya solo serían de 100 mil dólares. Entonces, en este caso, tu patrimonio vendría a ser la resta de los dos y al final, después de un año, tendrías ya un patrimonio de 100 mil dólares. ¿Se dan cuenta? Eso más o menos para tenerlo de forma general. Después tenemos el estado de resultados. Bueno, este es el mismo del anterior, solo que es más resumido. Sin embargo, toda la data se saca del cuadro anterior que les mostré. Y otro estado financiero importante vienen a ser los estados de flujo de efectivo. En los estados de flujo de efectivo, mejor dicho, ¿qué es lo que nos dice estos estados de flujo de efectivo? Nos dice cuánto de dinero realmente salió o entró a nosotros, en este caso. Y eso no está ya en el estado de resultados, de repente me preguntarás. No, ya que no todos los ingresos que tengamos, entre comillas, ingresos entre comillas, pueden ser ubicados aquí. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Voy a ponerte un ejemplo para que lo entiendas de forma sencilla.
Supongamos que hace 2 años invertiste en un fondo 20 mil soles. Y este año, cuando estás elaborando ya tus estados financieros, el fondo de inversión en el cual invertiste te devuelve, pero con una ganancia adicional de 10 mil soles. Es decir, a ti te dan 30 mil soles. Entonces, ¿cómo tú registras esos 30 mil soles en tus estados financieros? ¿Dónde lo colocas? Bueno, vamos a centrarnos únicamente en el estado de resultados y en el estado de flujos de efectivos. Lo del balance general ya en otra ocasión será. Entonces, aparentemente, bueno, nos está ingresando 30 mil soles. Sin embargo, colocar esos 30 mil soles no sería correcto, ya que en realidad lo que estás ganando, los ingresos que estás teniendo, únicamente van a ser 10 mil soles. Y eso lo podrías colocar, por ejemplo, por concepto de ganancia de capital. Entonces, ¿dónde coloco yo esos 20 mil soles? ¿En dónde puedo colocar? Porque si pongo aquí sería algo falso, porque no es una ganancia, simplemente me están devolviendo lo que era mío antes. Justamente para esos detalles está el estado de flujo de efectivo. En este caso, como se te está devolviendo el capital que tú invertiste, por ejemplo, lo podrías colocar en los flujos de efectivo derivado de actividades de inversión, ya que es algo que viene a ser una devolución del capital que te invertiste, por ejemplo. Otro caso, en el caso de los préstamos. Cuando uno se presta dinero del banco, las cuotas se encuentran conformadas en un porcentaje por los intereses y en un porcentaje por la amortización de capital. Los intereses de por sí sí son un gasto. Entonces eso lo puedes ubicar en tu estado de resultados, ¿no? Sin embargo, hay una parte que estás amortizando capital. Es decir, no es un gasto, sino que estás devolviendo lo que se te prestó. ¿Y eso dónde lo colocas? Bueno, eso también lo puedes colocar en los estados de flujo de efectivo provenientes de actividades de financiación, ya que en este caso estás reembolsando el préstamo, estás amortizando el préstamo. Por otro lado, igual, si tú te prestas del banco 20 mil soles, esos 20 mil soles en realidad no son un ingreso, sino que es un préstamo que te está otorgando el banco que vas a tener que devolver. Entonces sería erróneo colocarlo en nuestro estado de resultados. Al final se crearía distorsiones grandes. Entonces se dan cuenta de la importancia de esos tres estados. Obviamente, si nosotros realizamos algún cambio en alguno de esos estados financieros, va a afectar al resto. Es decir, respecto, por ejemplo, a las amortizaciones en el caso de las cuotas, va a impactar también en mi balance general. ¿Por qué? Porque en este caso los pasivos van a ir disminuyendo mes tras mes y nuestro patrimonio va a ir incrementando mes tras mes. Eso es lo que quiero que entienda. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es controlar esto con cierta frecuencia. Yo sugeriría que sea mensual para que no se te acumule y no sea un dolor de cabeza. Entonces, nosotros tenemos que estar al pendiente de cuánto es nuestro patrimonio mes tras mes en este caso. Lo ideal es que vaya aumentando. Y eso también, lo bueno de todo esto es que también te va a motivar en algunos casos a llegar cuanto antes a la meta. Ya que al final, si nosotros no tenemos algo cuantificable, es muy difícil controlarlo. Por ello, estos estados financieros nos va a permitir ver cómo es que vamos mes tras mes y también optimizar en aquellos puntos que están impidiendo el avance de la construcción de nuestro patrimonio. De repente te puede sonar complicado, sin embargo, con la práctica, con la disciplina, al final todo esto se va haciendo más sencillo. Y bueno, recuerda que al final también le vas a ir añadiendo tu toque personal, porque necesariamente no es necesario que, valga la redundancia, que lo hagas tal cual lo he mostrado aquí. De repente también haya otra metodología. Y bueno, y si aún así te parece un poco complicado, déjame comentarte de que en la primera semana del mes de mayo estaremos comenzando el programa Construyendo tu Patrimonio, en el cual justamente vamos a detallar en estos conceptos que te estoy hablando a mayor profundidad. Y el objetivo del programa va a ser de que tú salgas con tus estados financieros ya elaborados, estructurados, ya que, como se pueden imaginar, esto va a variar de persona en persona. Por ejemplo, va a haber personas que pueden tener de repente algunos préstamos, otros de repente pueden tener ingresos recurrentes debido a inversiones, por ejemplo. Entonces, todas esas cositas vamos a estructurar hasta el final del programa. Si quieren mayor información y si quieren inscribirse, estamos en preventa
por estas semanas, pueden escribirme en el link que estaré dejando en la descripción del video. Y para finalizar el video, les dejo con unas palabras de Goura. Muchas personas no se preocupan por su dinero hasta que llegan casi al final de su vida. Otras hacen lo mismo con su tiempo. Muchas gracias amigos por quedarse hasta el final del video. Estaré dejando mayor contenido en pantalla para que puedan disfrutarlo. Conmigo será hasta la próxima.